El Ayuntamiento de Chiclana se une como cada año a la conmemoración de la proclamación de la Carta de Ciudades Educadoras, que este año celebra su 30 aniversario en este Día Internacional de las Ciudades Educadoras. En esta ocasión, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto que se ha desarrollado en la Casa de las Artes, edificio Braque, y en el que también han estado presentes la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, la presidenta de la FLAMPA, Soledad Ariza, así como la representación del alumnado y del profesorado del Instituto de Enseñanza Secundaria Poeta García Gutiérrez. En este evento se ha dado lectura por parte del alcalde al manifiesto del compromiso con la Carta de Ciudades Educadoras, mientras que el alumnado del Bachiller de Arte ha procedido a la lectura de los 30 aprendizajes de estos últimos 30 años. José María Román ha agradecido al alumnado y al profesorado del Instituto Poeta García Gutiérrez su implicación en este acto, así como a la presidenta de la FLAMPA, y ha dicho que la labor del Ayuntamiento y de todos es que los colegios y la educación vayan avanzando y que cuenten con el profesorado, el personal y las instalaciones necesarias para desarrollar su labor con seguridad. Con respecto a la Carta de Ciudades Educadoras, el alcalde de Chiclana ha destacado algunos aspectos en cuanto a la importancia de las fuerzas e inercias de aquellos que están en las ciudades educadoras y los que no están, porque hay personas en las dos partes. Un elemento fundamental es que la educación trasciende el muro del centro educativo y debe impregnar toda la ciudad, destacando que otro elemento fundamental es ser conscientes de que aprender y desarrollar la conciencia comunitaria es una tarea importante, así como inculcar los valores sobre la igualdad y la justicia. Por su parte, Soledad Ariza ha destacado que esta edición es una ocasión muy especial porque este año celebran el 30 aniversario de la Carta de Ciudades Educadoras, que es la hoja de ruta de las ciudades asociadas, un documento que ha sido actualizado este mismo año. El lema es 30 años transformando personas y ciudades para un mundo mejor, que remite a la responsabilidad imperiosa de seguir impulsando políticas públicas que sitúen a las personas en el centro, como protagonistas activas del cambio. Se ha aprovechado la ocasión para hacer balance de los aprendizajes de estas tres décadas con las aportaciones de las ciudades educadoras, donde se ha elaborado el legado que ha dejado cada ciudad y que se resume en estos 30 aprendizajes. El lema de este año, 30 años transformando personas y ciudades para un mundo mejor. Nos remite a la responsabilidad imperiosa de seguir impulsando políticas públicas que sitúen a las personas en el centro como protagonistas activas del cambio. Se ha aprovechado la ocasión para hacer balance de los aprendizajes de estos 30 años y con las aportaciones de todas las ciudades educadoras. Se ha elaborado lo que podría ser el legado que el trabajo como ciudad educadora han dejado en nuestras ciudades. Este legado se resume en 30 aprendizajes que a continuación van a pasar a leer el alumnado representante de los centros educativos de nuestra ciudad. La actual pandemia no nos ha permitido realizar un acto más multitudinario, pero quiero trasladar mi agradecimiento al Instituto Poeta García Gutiérrez por su colaboración, al alumnado del Bachillerato de Arte por su creatividad, una creatividad que se ve reflejada en las marcapáginas que han creado para este 30 aniversario y que sin duda muestran el mensaje que este día nos reúne aquí. Creemos en una ciudad educadora, equitativa, inclusiva y generadora de más y mejores oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Muchísimas gracias a todos y a todas. 1. La ciudad educadora es un laboratorio vivo de aprendizajes. Ofrece numerosas oportunidades educativas a toda la ciudadanía. En la ciudad educadora, la educación va más allá de la escuela e impregna calles, plazas y parques. La ciudad educadora fomenta la convivencia, la inclusión, la igualdad en la diversidad, la justicia social, la solidaridad y la paz. Promueve el desarrollo y empodera a su ciudadanía. En la ciudad educadora, las personas aprenden a lo largo de toda la vida. Todas las personas tienen siempre algo que enseñar y aprender. La ciudad educadora precisa del compromiso de toda la comunidad para educar. En la ciudad educadora se promueve la adquisición de conocimientos y habilidades y se fomenta el aprender y hacer y convivir. La ciudad educadora no deja a nadie atrás. Requiere de voluntad y compromiso político con la educación. En la ciudad educadora las personas están en el centro de la acción municipal. En la ciudad educadora la educación es cosa de todas las áreas municipales. La ciudad educadora refuerza, visibiliza y evalúa el impacto educativo de las políticas municipales. La ciudad educadora es un proyecto compartido entre gobierno local y sociedad civil.
La construcción de una ciudad educadora requiere colaboración y trabajo en red. La comunicación y la información son la clave en la ciudad educadora. La ciudad educadora practica la escucha activa, fomenta la participación ciudadana, forma una ciudadanía democrática, activa y crítica, identifica y da respuesta a los problemas conjuntamente con la ciudadanía. En la ciudad educadora, la utopía impregna la labor educativa. La ciudad educadora es incubadora de innovación social y educativa. Ser ciudad educadora exige un proyecto de ciudad compartido y sostenido en el tiempo. Fomenta estilos de vida saludables y sostenibles. Es una ciudad humana y acogedora. La ciudad educadora refuerza el sentimiento de pertenencia y los vínculos de comunidad. En la ciudad educadora, la educación transforma a las personas para transformar el mundo. Las ciudades educadoras aprenden unas de otras. Más de 500 ciudades de todo el mundo están comprometidas con la Carta de Ciudades Educadoras. Estamos además con unos momentos muy importantes sobre la educación inclusiva a lo largo de toda la vida, sobre todo lo que se refiere a la no discriminación, al acceso a la cultura y la educación intergeneracional, y algo tan importante como el acceso a la información y un elemento también que nos parece como ayuntamiento muy importante, la identificación con la ciudad, con sus espacios públicos, con los servicios y demás. Yo creo que son una muy breve ráfaga de lo que es la Carta Educadora, pero que quería poner de manifiesto porque creo que son esta Carta Educadora tiene todos los elementos que permiten al docente y al alumnado saber, y a los padres y madres saber por dónde va el guión, ¿no? Paso a lectura al manifiesto con motivo del Día Internacional de las Ciudades Educadoras en este año 2020 en Chiclana. Y como alcalde quiero manifestar nuestro firme compromiso con el derecho a la ciudad educadora, como extensión del derecho fundamental de todas las personas a la educación como vehículo para hacer realidad otros derechos fundamentales.